¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y en esta ocasión queremos platicar con usted de un trabajo que acaba de ser publicado en una revista de gran prestigio, en el Physical Review. Es una de las revistas más técnicas del mundo de la física y da la impresión de que en este tipo de revistas lo único que va a encontrar usted son un montón de matemáticas que a gusto de mucha gente se antojan secas, frías, de alguna manera desprovistas de humanidad. Esa es una de las quejas frecuentes de la gente que no ha tenido la fortuna de tener un buen maestro de matemáticas o que no ha tenido la fortuna de encontrar su propio camino hacia las matemáticas. Es curioso, pero la gente que logra hacerlo, la gente que logra entender razonablemente bien lo que dice en un libro de matemáticas, utiliza para describirlas adjetivos que difícilmente encuentra usted en otros rincones de la ciencia. Es más fácil encontrar las palabras poesía y belleza cuando un experto describe a las matemáticas que cuando platica usted con un biólogo o con un físico. Y mire que, por ejemplo, en el caso de la biología, estamos frecuentemente en contacto con las maravillas más obvias, más visuales de este planeta. Una flor, un animal, son cosas que realmente pueden resultar maravillosas. Pues las descripciones que hacen los matemáticos y las personas que entienden de matemáticas, aunque no lo sean, de esta disciplina, son muchas veces más entusiastas. ¿Por qué? Una de las características atractivas de la ciencia en general, y que son especialmente atractivas en el caso de las matemáticas, es que de alguna manera la ciencia parece ponernos en contacto con el misterio de la existencia del universo. Una de las primeras preguntas que nos formulamos prácticamente todos en algún momento de nuestras vidas es, bueno, ¿por qué existo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué la existencia? Esa es una pregunta tan fundamental, tan repetida, que me cuesta trabajo pensar en la posibilidad de que exista alguien que no se la haya planteado de alguna manera. A pesar de ser una de las preguntas más repetidas en la historia de la humanidad, estamos todavía muy lejos de tener una respuesta razonablemente completa. ¿Por qué existen las cosas? A lo largo de la historia de nuestra especie, las respuestas parciales a esta pregunta han normado nuestro comportamiento individual y colectivo. Si usted se pone a ver, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, se pone a ver la estructura política legal de las civilizaciones del pasado, va a encontrar tarde o temprano que las leyes que rigen a una sociedad, algo tan práctico, tan inmediato como la ley, está inspirado en lo que consideramos natural, antinatural, decente o indecente. Y eso a su vez está inspirado en nuestra apreciación de cómo está ordenado el universo y qué lugar tenemos en él. Simplemente lea las primeras páginas de muchas de las constituciones actuales y pasadas de todos los países, de todos los países que las tienen, desde luego. Incluso en el caso de estructuras políticas más antiguas, las democracias de corte moderno, pues las encuentra usted a partir de la Revolución Francesa y del intento incompleto de Cromwell de generar un ambiente democrático en el sentido moderno en Inglaterra. Es decir, estamos hablando de la más o menos de la era de la Ilustración para acá. Estamos hablando de 300 años, una cosa así. 300, 400 años, cuando mucho.
algunas instituciones, de hecho la mayoría de las instituciones que tienen más tiempo, como las monarquías de distintos tipos, si usted ve la descripción de las leyes sobre las que se asientan incluso las monarquías, va a encontrar lo mismo. Va a encontrar referencias a lo que es natural, a lo que es bueno y al principio creador del universo, que a veces se le pone nombre, se habla de Dios, por ejemplo. Sea como sea, la percepción de quiénes somos ante el universo, que parece que es una cosa, es un rollo filosófico que le interesa a la gente que no tiene nada útil que hacer, es uno de los aspectos más trascendentes para entender la estructura del mundo moderno. Y es por eso que la ciencia ha generado tantas sacudidas sociales desde que existe. Porque desde el principio y sin proponérselo, va revelando aspectos verificables del universo que con frecuencia no se ajustan a las perspectivas que inspiran la estructura política y social del mundo en el que se desarrolla ese conocimiento. Ese fue el verdadero problema de Galileo o de Copérnico. Los dos eran profundamente religiosos, creyentes, practicantes, honestos, muy cuidadosos en lo que decían, sobre todo Copérnico. Y lo que descubrieron inevitablemente chocaba en detalles que parecían pequeños con las verdades reveladas por personajes como Aristóteles. Por ejemplo, el ritmo con el que caen los objetos al suelo. Se llegó a decir que los objetos pesados caían al suelo más rápidamente que los objetos ligeros porque tenían más ganas de llegar al suelo, o alguna tontería como esas. Cuando Galileo demuestra con experimentos que cualquiera puede repetir que eso no es cierto, de pronto se pone en duda lo que dice Aristóteles y lo que dicen muchos de los otros grandes sabios del pasado, y eso genera un efecto de fichas de dominó que hace que todo el edificio político-religioso del Renacimiento europeo se sacude. Es por eso que cuando se vino el pleito entre protestantes y católicos, ambos bandos le echaron cacayacas a los primeros científicos. Bueno, esa es otra historia que tiene que ver con la política, no con la religión, sino con la política. Bueno, regresando al tema. La ciencia, en general, revela aspectos de la naturaleza que no dependen de nuestros deseos o de nuestro juicio. Revelan aspectos fundamentales del mundo que podemos verificar por cuenta propia si tenemos la disciplina suficiente. Podemos convencernos a nosotros mismos. No necesitamos creerle a nadie de lo que nos dicen. Esto es especialmente real en el caso de las matemáticas. Las verdades que descubre usted en el mundo de las matemáticas, por su propio aspecto, parecen tan obvias que resulta inevitable creer que son eternas y que son universales. Por ejemplo, refiriéndome a la hermanita de las matemáticas, a la geometría, el ejemplo que hemos usado antes, el hecho de que la suma de los triángulos internos que los ángulos internos de un triángulo, sí, sumen 180 grados. Bueno, es que no importa si me voy al rincón más lejano del universo o me voy al pasado remoto, o al futuro distante, si yo puedo imaginarme que puedo dibujar un triángulo en este lugar y en ese tiempo, ese triángulo, para llamarse así, debe respetar ese principio. O sea, la impresión de que las matemáticas trabajan con los principios más básicos, más lógicos del universo. Son las verdades más profundas del cosmos, las verdades de las matemáticas. Y es por eso que, desde que Galileo comenzó a hacer su trabajo, hemos tratado de fundamentar con matemáticas el conocimiento científico de todas las áreas del conocimiento. La física tiene tiempo, desde Galileo, tratando de describir con precisión todos los aspectos del universo. Algunos de ellos son relativamente fáciles de describir, por ejemplo, la trayectoria de una piedra que es arrojada. Las fórmulas que lo describen con precisión son conocidas por todos. Pues están
Muy bien, es fácil. Y esas matemáticas las puedo someter a un tratamiento avanzado, por ejemplo, a herramientas como el cálculo diferencial e integral, que me permiten calcular con precisión en dónde va a caer una piedra. Y esto a su vez me da la oportunidad de desarrollar tecnologías decentes e indecentes. Decentes como puede ser en su momento la ingeniería civil e indecentes como la militar. Existen, sin embargo, algunos elementos que integran a la estructura misma del universo que parecen escaparse de nos de las manos siempre. Por ejemplo, la descripción de lo que es el espacio. Por mucho tiempo pensamos que el espacio es una nada que sirve nada más para separar a los objetos. Que lo único que vale la pena describir con matemáticas es a los objetos que existen en el universo, en el espacio. Son las únicas cosas reales. El espacio que separa esas cosas reales es, en cierto modo, insignificante, intrascendente. Desde mediados del siglo XIX, el trabajo de personajes como James Clerk Maxwell revelaron lo contrario. Que hay algo raro en la naturaleza del espacio que parece otorgarle existencia propia como si fuera una cosa. Y quien vino a demostrar esto de una manera verdaderamente espectacular, inesperada e imponente, fue Albert Einstein. Generalmente, cuando tiene usted un descubrimiento sobre algo tangible, sobre un descubrimiento científico, el que sea, lo puede eventualmente convertir en algo grande. El conocimiento puede servirle para hacer tecnología, por ejemplo, una computadora como estas. Y en términos muy toscos, en términos generales, mientras más intangible es el conocimiento y mientras más tiempo tarda usted en encontrarle uso, ese conocimiento se vuelve mucho más trascendente. Si nos tomó mucho tiempo tratar de entender cómo funciona la teoría general de la relatividad, y cuando se empezó a hacer esto, de pronto los expertos que trabajaban con ella se dieron cuenta que podían calcular la estructura del universo. Personajes como Willem de Sitter, por ejemplo, Friedman, estas personas lograron demostrar con matemáticas que el universo no es estable y que una de dos, o se está haciendo chiquito o se está haciendo grandote. Y eso de alguna manera nos da la idea de que el universo no puede ser eterno, que tuvo un origen, por ejemplo. Algo que luego pudimos demostrar por otras rutas. Entonces, de pronto, una idea vaga que el espacio tiene, entre comillas, sustancia, se convierte en la base para el descubrimiento más poderoso de toda la historia. Que podamos demostrar que el universo entero tuvo un origen. De todas las entidades que son descritas en una fórmula de física, en una fórmula matemática que involucra la física, el tiempo es probablemente la más misteriosa de todas. ¿Qué es el tiempo? Pues parece que el tiempo realmente no existe, simplemente una sucesión de cosas que le pasan a los objetos tangibles. Pero el tiempo por sí mismo no existe. Pues no, pero curiosamente la teoría general de la relatividad exige que el tiempo esté integrado al espacio, así como las dos caras de una moneda no pueden ser separadas y manejadas en forma independiente. Una moneda siempre tiene dos caras. Y cualquier rincón del universo siempre tiene espacio y tiempo. Vienen junto con pegado, como decimos aquí. Bueno, si el espacio mismo tiene existencia propia, lo mismo pasa con el tiempo. Y bueno, ¿y qué características tiene el tiempo? Yo por el espacio me puedo mover en la dirección que se me pegue la gana, pero con el tiempo eso no pasa. Cuando menos no siempre. Si usted estudia lo que sucede a nivel molecular, o mejor aún a nivel subatómico, las cosas que pasan en el interior de un átomo, verá que todos los procesos, prácticamente todos los procesos que le suceden a un átomo, son reversibles. Pero prácticamente todos los procesos que le ocurren a un montón de moléculas son irreversibles. Si usted rompe un huevo y lo fríe, no existe un mecanismo natural confiable que desfría el huevo y lo vuelve a meter en la cáscara.
no puede tomar cenizas, humo y calor y regenerar el tronco que usted quemó antes. El tiempo siempre camina en una dirección. Tiene tiempo que muchos, perdón por la broma, bueno, no es broma, tiene tiempo que muchos investigadores tratan de entender la naturaleza del tiempo. Y poco a poco se han ido creando algunos conceptos que ayudan a iluminar poco a poco algunos aspectos de esta entidad misteriosa. Sir Arthur Stanley Eddington fue el astrónomo que realizó las observaciones que sirvieron para confirmar la teoría general de la relatividad de Einstein en 1919. Toda una historia. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, todo mundo odiaba a todo mundo, especialmente a los alemanes y los ingleses no se soportaban. Y resultó para el gran público muy esperanzador ver que un sabio inglés, Eddington, se ponía de acuerdo con otros investigadores para tratar de confirmar la teoría de un sabio alemán, Albert Einstein. Ese ejemplo inconsciente pegó con tubo en toda la sociedad europea. Mira, la gente que piensa, los intelectuales, sea los científicos, sí pueden cooperar entre ellos, aunque uno es inglés y el otro alemán, ¿qué no podríamos hacer nosotros lo mismo? Eso fue lo que convirtió a Einstein en una superestrella, cuando Eddington logró demostrar que la extraña teoría de la relatividad tenía fundamento. Bueno, pues este señor en 1917 formuló un concepto que se llama el concepto de la flecha del tiempo. El tiempo siempre fluye en una dirección. Si usted representa gráficamente el comportamiento de un fenómeno natural, este siempre se mueve en una dirección como si se lo señalara con una flecha. Bueno, muchos fenómenos físicos y fenómenos de otro tipo, mucho más intangibles y fascinantes como la música, son esclavos de la flecha del tiempo. Un grupo de investigadores que incluyen en particular a Gustavo Martínez Meckler de la Universidad Nacional Autónoma de México y Alfredo González Espinosa de la Universidad de Pensilvania presentan en esta revista, en el Physical Review Research, un trabajo en el que se ponen a analizar con matemáticas a piezas musicales y utilizan el mismo tipo de técnicas matemáticas generales que se usan para analizar el comportamiento de fenómenos atómicos, subatómicos. Cuando usted quiere estudiar lo que pasa con un grupo grande de moléculas o átomos, no puede describir con detalle lo que le pasa a cada átomo. Un átomo mide una 10,000,000 de milímetro, e incluso en una mota de polvo encuentra usted una cantidad casi interminable de átomos. Si quiere usted describir el comportamiento de las moléculas en un frasco de agua, necesita usted utilizar promedios, estadísticas. Hay una disciplina que se llama mecánica estadística, que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con un trabajo de Einstein también, que sirvió para demostrar la existencia de los átomos. Otro día platicamos de esto. La mecánica estadística permite estudiar el comportamiento promedio de un montón de cosas muy pequeñas, en donde cada una de esas cosas pequeñas tiene características bien definidas. Por ejemplo, velocidad, dirección, cantidad de inercia, cantidad de energía de movimiento. Y usted puede, con base en la mecánica estadística, estimar, por ejemplo, lo que pasa a nivel molecular en un frasco de agua a 20 grados centígrados. Como sabe de qué tamaño son las moléculas de agua y conoce otras características, puede calcular la velocidad promedio con la que se mueven las moléculas de agua y la fuerza con la que pegan en cosas muy pequeñas como un grano de polen. Y usted puede predecir cómo se va a mover ese grano de polen que se puede ver con un microscopio normal cuando es golpeado por millones y millones de moléculas de agua pequeñas que son invisibles incluso con los mejores microscopios ópticos. Esto tiene que ver con el trabajo de Einstein, que le mencioné hace rato, y que debió valerle un premio Nobel de Química, pero bueno, es otra historia. Einstein fue muy tonto, presentó 4 trabajos muy valiosos en un solo año. Si los hubiera administrado poco a poco, le habrían dado un premio Nobel por cada uno de ellos y habría ganado mucho más dinero del que recibió, que por cierto, todo el dinero del premio Nobel se lo dio a su primera esposa. Regresando al tema,
Estos investigadores se pusieron a estudiar distintos tipos de sonidos y encontraron que los sonidos menos interesantes, el famoso ruido que escucha usted, por ejemplo, cuando trata de sintonizar una estación de radio que no existe, ese ruido, que se llama ruido blanco, cuando lo describe usted con las matemáticas de la mecánica estadística, resulta ser parecido a lo que sucede en un sistema molecular simple. En los sistemas moleculares simples, le decía yo, no parece existir flecha del tiempo. Un sistema molecular simple se ve igual de desordenado ahora que dentro de 20 días. O como se veía hace 20 días. No tiene usted forma, si le dan tres fotografías de la distribución de los átomos en un frasquito de agua, usted no puede decir si esta foto se tomó primero que esta o después que esta otra. No puede ponerlas en orden. Es como si el tiempo, en cierto modo, no tuviera significado para este tipo de sistemas. Pero si usted, en lugar de este ruido, pone música y la analiza de la misma manera, usted encuentra el fenómeno opuesto. Usted puede claramente decidir cuándo un cierto patrón de notas vino antes que otro. Incluso el patrón de secuencias de notas es peculiar hasta para cada autor musical. Cada autor, en cierta manera, puede ser descrito matemáticamente de manera diferente. Los vericuetos de este trabajo son muchísimos y obviamente aquí estamos presentándolo de manera muy somera. El trabajo es profundo y requiere, para entenderlo, pues de un conocimiento amplio de matemáticas y otras cosas más, pero tiene muchas consideraciones que son interesantes para cualquier persona, sepa o no sepa de matemáticas. Una de ellas es que, de todas las artes, la música es probablemente la más universal, es la más gustada. A usted puede no gustar la pintura, la escultura, el baile. Encontrar a alguien que no le guste la música, la que sea, es prácticamente imposible. La música toca algo muy central en lo que es el fenómeno más extraño, más misterioso del universo conocido, que es la conciencia humana. No hemos podido entender por qué la naturaleza, sin tener que aceptar alguna modificación a sus reglas básicas, permite la existencia de la conciencia. Usted y yo somos conscientes con todo lo que eso implica, incluyendo percepción y sentimientos, porque estamos escritos en las leyes de la naturaleza. Existimos porque las leyes de la naturaleza permiten nuestra existencia. No somos un fenómeno supernatural. Somos, como decía un astrónomo muy importante del pasado cercano, Harlow Shapley, que por cierto también le gustaba hacer divulgación en radio y llegó a ser muy bueno. Harlow Shapley, en un libro pequeño que se llama De estrellas y hombres, dice: el ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. El universo se anima a través de nosotros y trata de entenderse a sí mismo. A pesar de que la ciencia parece habernos convertido en changuitos, literalmente en simios, descendientes de monos que vivieron en árboles hace millones de años, que vivimos muy poco tiempo y tenemos un tamaño pequeñito, a pesar de que la ciencia parece haberle quitado la dignidad a la condición humana, en realidad lo que ha hecho es reemplazar nuestra antigua percepción de quiénes somos y ha revelado que en nuestra condición, en la de cada uno de nosotros, existe una dignidad inalterable. Somos la parte del universo que piensa y siente. Si queremos explorar ese misterio, tenemos que encontrar algún camino para tratar de describir con las herramientas de la ciencia lo que pasa en nuestra condición consciente. Y este podría ser uno de esos caminos. Si podemos entender, podemos describir con matemáticas la forma en la que funciona la música, podríamos hallar por ahí el camino para tratar de entender por qué llega tan adentro de nuestros corazones, de nuestras conciencias. Y eso podría ayudar a entendernos mejor.
Y acuérdese de esa vieja frase de, ¿se acuerda de qué filósofo griego se trata? Esa frase que dice, conócete a ti mismo. En la medida en la que nos vamos conociendo mejor, como personas, como individuos, nos vamos volviendo más maduros, nos vamos volviendo personas más confiables, más sociables, más completas. Si esto sucede a nivel colectivo, podríamos crear una sociedad mejor. Y todo esto se lo podríamos deber a una disciplina que mucha gente considera lejana, impenetrable y aburrida, las matemáticas. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.